Para esta receta necesitará uva, crema de leche, chocolate medio amargo, leche condensada, leche y leche en polvo. Coloque 400 gramos de leche condensada en una cacerola apagada y agregue 300 gramos de nata. Agrega 5 cucharadas de leche en polvo . Agrega 50 mililitros de leche. Remueve un poco para que quede uniforme. Enciende el fuego y revuelve hasta que la crema blanca espese. Si lo estás disfrutando hasta ahora, suscribirte a este canal y darle me gusta a este video es muy importante para mí. Coloca la crema blanca en un recipiente y déjala reposar. Ahora preparemos la ganache de chocolate. Derretir el chocolate semidulce en el microondas . Agregar la nata poco a poco hasta llegar al punto de ganache de chocolate. Añade las uvas encima de la nata blanca.
vierta la ganache de chocolate por encima. Colocar en el frigorífico durante 4 horas. Y tu tarta sorpresa de uva con chocolate y leche en polvo está listo. Cuéntame abajo en los comentarios qué te pareció esta receta deliciosa y súper fácil de hacer.